en un espacio que el día que lo conozcan se van a enamorar. A 300 metros nada más del pueblo, del Lago Pueblo, está un polo gastronómico. Y acá tenemos a una de las alternativas, que se llama Luz de Luna. Y ya el nombre, ay, te da ganas de entrar. Estoy con Iván, con el responsable. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes. Primero felicitarte porque es bellísimo el espacio y porque realmente te invita a querer degustar, a querer relajar, a querer estar en un espacio que creo que está totalmente combinado con la naturaleza que lo rodea. Sí, la verdad que sí. Está bien, no queda bien que lo diga yo, pero nada, es un espacio lindo, está hecho en madera, o sea, bien rústico, que es lo que el turista busca, nada, que sea acogedor. Tratamos de día a día dar lo mejor de nosotros para acompañar con nuestra gastronomía este lugar y bueno, y la belleza, ¿no?, del entorno natural, obvia. ¿Cómo arranca esto, Iván? Y esto arranca, o sea, Luz de Luna arranca hace 6 años con la noticia de que llegaba nuestro primer hijo, o sea, buscando una alternativa de vida más tranquila. Éramos de Buenos Aires. Digo éramos porque ya nos consideramos, con 2 hijos en la Patagonia, nos consideramos patagónicos y yo me considero parte del Lago Pueblo ya. Arranca así, buscando una alternativa. Arrancamos con un local muy chiquitito, acá a unos 100 metros, laburando los dos con mi señora, incluso con Agustín, que es el mayor, en brazos de algún que otro cliente más de una noche por su llanto. Arrancamos con una propuesta diferente a la que había en ese momento en la comarca. Eran platos más gourmet, si se quiere, o más de autor. Yo venía con una experiencia de 10 años casi de laburar en Buenos Aires. De los 23 años que bueno, decidí estudiar gastronomía, que arranqué y bueno, es el día de hoy que sigo metido en la cocina. Fuiste medio visionario porque en aquel entonces esto comenzaba a crecer. Y hace 6 años atrás, sí, Pueblo era casi que no estaba instalada la cultura de salir a comer, así que fueron noches de, y por ahí me emociono un poco, fueron noches de sacrificio y de no tener nada, 2 mesas, y pero bueno, nada, aguantarla, pelearla, frustraciones de por medio, porque hoy en día, por ejemplo, hacemos pan de masa madre, y hacer un pan de masa madre con tantas horas de laburo y no tener a quien dárselo de comer. Muy difícil. Es difícil. Y fue difícil en ese entonces. Lo primero que hice, me armé una lista, agarré una guía de acá, saqué 400 mail y mandaba, hacía menús temáticos, menú italiano, asiático. Oh, no. Qué fuerza. Y nada, y con eso la llevamos y bueno, hoy nos convertimos, la verdad que no está bien que lo diga yo, pero somos unos referentes en la gastronomía del Lago Pueblo. Cuando nos mudamos a este local, en julio va a ser 3 años. Por una cuestión de que se nos terminó el contrato en el otro local, de que la familia se agrandó y que ya no era compatible. Nada, se dieron las cosas así para, bueno, mudarnos acá. Y también adaptamos un poco la gastronomía nuestra al local. Con la incorporación de la heladería de Jauja. Excelente. Sí, la verdad que sí. Siempre, nada, un agradecimiento especial a los chicos porque confiaron en nosotros al darnos sus productos. De hecho, tratamos de cuidarlo día a día como si fueran ellos. Al modificar la estructura del negocio, adaptamos la gastronomía, pero siempre dándole un toquecito, nada, metiéndole o alguna técnica o algún detalle de autor. Y hace 2, 3 temporadas... Nada, salió así de la necesidad de hacer un plato dinámico y que pueda cubrir la cantidad de cubiertos que hacíamos, que era superior a la que venía yo acostumbrado a trabajar. Salió una paleta de cordero en cocción lenta, que a lo largo de estos 3 años se convirtió en el emblema local. Incluso es un plato que te diría que lo tenemos que tener obligatoriamente todo el año, o sea, ya dejó de ser un plato de temporada. Es una paleta, tiene 3 horas de cocción en horno a baja temperatura. Y lo que contabas vos es que justamente la temporada pasada hicimos un concurso en Facebook que era la paleta y vos, se llamó. Nada, la gente sacaba una foto con la paleta. Hubo gente con los huesos en la boca, chicos. Y la foto más votada. ¡Qué divertido!
Sí, la verdad que estuvo genial. De hecho, lo pueden ver. En el Facebook de Luz de Luna Lago Pueblo. Están todavía, si entran a ver la foto del año pasado. Y nada, la foto con más me gusta. Se ganó una cena que justo había mucha gente que decía, no, pero yo soy de Chascomú, no voy a venir mal. Yo, no, vos cuando vuelvas, si tu foto es la más votada, vas a ganar. Pero bueno, por suerte ganó alguien que era acá de la comarca y pudo venir a disfrutar la paleta rápidamente. Y la trucha que hacemos nosotros es muy sencilla. Resaltamos el producto, se sella en sartén con un cubo de manteca, termina cocción en horno y se acompaña con una ensalada de verdes de la zona. Acá tenemos un centro de formación, si se quiere, donde tenemos un ingeniero agrónomo muy conocido de la zona que hace unos productos orgánicos, la verdad son geniales. Y nada, él nos provee de parte de esos productos, más mi verdulero que es amigo y también son gente de una familia de Chacra de toda la vida. Nosotros hacemos nuestro propio vinagre de frutos rojos, con eso acompañado de cebollas asadas y todo, también hacen un... ¡Qué rico! El toque. Te cuento, nosotros estamos en el kilómetro 10 de la ruta 16, camino al lago, a 300 metros, como dijiste vos, de la entrada al pueblo. Estamos abiertos de martes a domingos de 12 a 12. No cerramos, ese es otro detalle también a tener en cuenta. No cerramos a la tarde y sí cerramos la cocina por una cuestión lógica a las 4:30. Pero nos mantenemos con una carta de la tarde donde puedes comer una pizza, un sándwich de lomito, lo que le permite al turista que llega a la hora en donde el pueblo, por una cuestión lógica de que es un pueblo, tiene casi todo cerrado, nosotros podemos cubrir esa franja horaria y más de una vez a las 5 de la tarde hemos sacado una paleta de cordero también, o sea, no. Los fanáticos. Sí. De por ahí estamos abiertos todos los días, o sea, de lunes a lunes, por una cuestión lógica que hay que aprovechar y laburar duro. Bueno, un placer. Yo le agradezco también a Nélida de las Cabañas Chao, que dijo tienen que ir a filmar esta propuesta gastronómica y realmente no se equivocó. Y gracias por abrirnos tus puertas, por tener esa pasión y esa emoción, como nosotros tratamos de hacerlo con el programa, que yo creo que es la única manera de salir adelante, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, nada, espero que la pasen lindo en la comarca, espero que les guste la paleta y que la disfruten. No se pongan celosos. Gracias, Iván. No, gracias a ustedes.